Tardes. Bienvenidos a la Iglesia San Albán Episcopal aquí en Houston. Aquí estamos, su equipo, para dirigir este servicio de alabanza. Marco con la música. Estamos casi 6 pies de distancia, casi tal vez 5, pero cerca. Y mi técnico Jerry ahí atrás. Ustedes en sus hogares participando en las alabanzas hacia el Señor, y pedimos su presencia con nosotros en todos los lugares en este tiempo. Entonces vamos a empezar con la primera canción, Divino Compañero del Camino. Espero que ya la sepan, o si no, pues si te lo siguen. Cristo ha resucitado. Es verdad. El Señor ha resucitado. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús.
ustedes y con tu espíritu. Oremos. Oh Dios, cuyo bendito Hijo se lo dio a conocer a sus discípulos en la fracción del pan, abre los ojos de nuestra fe para que podamos contemplarle en toda su obra redentora, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Amén. Que la primera lectura es de los Hechos de los Apóstoles. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 apóstoles y con voz fuerte dijo: sepa todo el pueblo de Israel con toda seguridad que a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando los ahí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les contestó: vuélvanse a Dios y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo, para que todos les perdone sus pecados, y así Él les dará el Espíritu Santo. Porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos, y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Con estas y otras palabras, Pedro les habló y les aconsejó, diciéndoles: apártese de esta gente perversa. Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados, y aquel día se agregaron a ellos, a los creyentes, unos 3,000 personas. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. El Salmo 116. Amo al Señor, pues ha oído tu voz y mi súplica. Porque ha inclinado a mí su oído, siempre que le invoco. Ligaduras de muerte me enredaron, me alzaron las garras de la tumba. Allí angustia y dolor. Entonces invoqué el nombre del Señor. Oh Señor, dígnate salvar mi vida. ¿Cómo pagaré al Señor? Con todos sus beneficios para conmigo. Alzaré la copa de la salvación y invocaré el nombre del Señor. Pagaré mis votos al Señor delante de todo su pueblo. Preciosa, preciosa a los ojos del Señor es la muerte de sus siervos. Oh Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Me has liberado de mis prisiones. Te ofreceré el sacrificio de alabanza. Invocaré el nombre del Señor. Pagaré mis votos al Señor delante de todo su pueblo. En los atrios de la casa del Señor. En medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. La segunda lectura de lectura de la primera carta de San Pedro. Si ustedes llaman padre a Dios, que quizás a cada uno según sus hechos y sin parcialidad debe mostrarle reverencia durante todo el tiempo que vivan en este mundo, pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo,
que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Cristo había sido destinado para esto desde antes que el mundo fuera creado, pero en estos tiempos últimos ha aparecido para bien de ustedes. Por medio de Cristo, ustedes creen en Dios, el cual lo resucitó y lo glorificó. Así que ustedes han puesto su fe y su esperanza en Dios. Ahora ustedes, al obedecer al mensaje de la verdad, se han purificado para amar sinceramente a los hermanos. Así que deben amarse unos a otros con corazón puro y con todas sus fuerzas. Pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos, inmortales, sino de la palabra de Dios, que es viva y permanente. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. La canción El cielo canta alegría. Discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó, ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, contestó, ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó, ¿qué ha pasado? Le dijeron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y como los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él sería el que había de libertar a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo eso. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros los han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa. Y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron
tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: ¿qué faltas de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas? ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron uno al otro. ¿No es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, y les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. La palabra de Dios. Demos gracias a Dios. Ven, Señor, manda tu Espíritu Santo para hablarnos, para convertirnos, para salvarnos, para que nosotros podamos caminar con Cristo en el camino. Amén. Muy interesante, un pedacito al fin de esta escritura que dice: los demás discípulos que contestando a los dos que vinieron del camino, les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Muy interesante ese pequeño comentario. Vamos a investigarlo un poquito. Primero, Simón, ¿no cambió su nombre Jesús? Estuve pensando acerca de nombres y mi nombre en inglés es Bill. Bill. Pero también es William, es mi nombre oficial, legal. Pero en español me llaman Bill o Williams. Y más formal, actualmente, mi nombre es Guillermo. Y como con Pedro, depende en qué lengua. Porque hay su nombre en aramaico, hay su nombre en griego y hay su nombre en hebreo. Y todos son diferentes. Y también hay el nombre que le dio a Jesús, Pedro, o Petra en griego, que significa roca. Entonces, vamos a ver, vamos a escuchar a Pedro, a ver qué ha ocurrido desde el punto de vista de él en esta ocasión y qué significa todo eso. Y tal vez por qué Jesús, los discípulos reconocieron que Jesús se apareció especialmente a Pedro. Entonces, de este momento, soy Pedro. Buenas tardes. Soy aquí para
estar un testigo. Un testigo de algo increíble. Un testigo de la vida, la muerte y la resurrección de ese Jesús. Y estoy aquí para compartir con ustedes que Dios quiere vivir con nosotros, con todos nosotros. Pues esta resurrección fue para mí el punto de cambio completo en mi vida. Puedo decir que hubo un antes y ahora hay un después. Y la cosa que es antes y después es la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y eso significa mi vida. Mi vida antes de la resurrección y mi vida después de la resurrección, que son dos cosas totalmente diferentes. Antes, mi vida fue llena de fallas. Sí, yo sabía cómo pescar, pero más que eso, a empezar de seguir, de aprender del Señor, de Jesús, cometí unos muchos errores. Yo negó que existía Él o que estuve siguiéndolo a Él 3 veces. Qué malo. Nosotros lo seguimos a Jerusalén en los últimos días para que muera. Y yo dije a él, no, que Dios no lo permita que muera. Tiene un trabajo aquí importante de hacer. Yo no sabía nada. Yo tuve amor por él, pero no fue el amor correcto. El amor de corazón puro, un amor de entendimiento del plan de Dios. Yo pensé que los ricos van a ir al cielo, como todos. Entonces, cuando Él prometió algo a otra persona, decimos nosotros, dije yo, ¿y qué nosotros? ¿Qué recibimos nosotros de eso? Qué malo. Él nos dijo, los últimos serán primero. Los primeros últimos. No entendí. Y en la última cena, mi orgullo falso, que él nos explicó que nosotros vamos a abandonarlo. Yo dije, no, Señor. Especialmente a mí. Yo no lo voy a abandonar. Mis expectaciones fueron totalmente equivocadas. Mi entendimiento fue llanos. Mis fallas fueron, mis fracasos fueron penosos. Pero la resurrección cambió todo. Fue algo que todavía no puedo poner bien en palabras. Fue cuando lo miramos en el mar, no fue la primera vez. Jesús nos acercó, nos llegó, nos apareció en medio de un cuarto cerrado. Ahí estaba Él, lo miramos. Él se apareció a las mujeres que fueron al sepulcro. Él pareció a los dos discípulos caminando en camino a Emmaús. Y al fin se presentó a mí. Prueba que está resucitado exactamente como dijo que iba a pasar. Aunque en el momento no podemos entenderlo hasta que actualmente lo miramos con nuestros propios ojos. Y después viajamos al norte, como dijo él, que él va a unirse con nosotros por el lago de Galilea. Estábamos pescando para pasar el tiempo y toda la noche y nada, las redes completamente vacíos.
Y un hombre de la playa, la orilla del mar, dijo, tira su red en el otro lado del barco. Decimos, ¿por qué? Ya lo hemos tirado como 100 veces y no hemos sacado nada, pero lo hicimos y de repente está lleno la red con más peces que nunca hemos sacado. Y obviamente fue otra vez por un milagro. El Señor se mostró a nosotros. Comemos con Él. Y en esta ocasión me preguntó tres veces para darme oportunidad de resurrección en mi propia vida. ¿Me ama a mí, Pedro? Sí, Señor. Me amo con todo corazón. Y una redención experimenté en mi vida. Este es mi mandado. Que ama unos a otros con el mismo amor en que yo amé a ustedes, dando mi vida. Ese es el mandamiento básico, fundamental, amar. No con un amor de hermanos, no con un amor sexual, con un amor sacrificio, dando sacrificio para los demás. Y prometemos de amar y de vivir en amor como Él nos ha amado a nosotros. Y por eso me dio el nombre La Roca, Pedro. Cuando Jesús me dijo entonces que iba a morir siguiéndolo a Él, esta fue mi nueva vida. Me dijo eso y dije, bueno, si tiene que ser así, todo para la gloria de Dios. Cuando antes huye a mí, a Él. Para seguir Jesús después de la resurrección, significa amar unos a otros. Significa olvidarme de los fracasos del pasado y mirar adelante, donde el camino de Dios está abierto. Significa vivir la vida de Jesús lleno del Espíritu Santo. Yo miré Jesús resucitado en Jerusalén. Yo lo miré en Galilea, en el lago de Galilea. Pero yo lo miro todos los días ahora con los ojos de mi corazón. No lo necesito ahora estar físicamente con Él porque Él está en mí. Estoy en Él. Y Él siempre está prometiéndome, regresando a esa misma promesa que me dio a mí y yo le estoy a ustedes por Él. Estaré contigo siempre hasta los fines del tiempo. Amén. Continuamos de pie con el credo de los apóstoles. Juntos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció y fue sepultado. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, lo siento. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Dios Padre. Desde ahí ha de venir a buscar vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados,
la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Puede quedar de pie o puede rodearse durante las plegarias. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Oremos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Continuamos con las oraciones. Fórmula 3. Padre, te suplicamos por tu Santa Iglesia Católica, que todos seamos uno. Concede que todos los miembros de la Iglesia te sirvan en verdad y humildad. Que tu nombre sea glorificado por todo el género humano. Te pedimos por el arzobispo de Canterbury, Justin, y por nuestro primado Michael, por nuestros obispos Andy, Jeff, Héctor y Kay, y todos los obispos, por nuestro vicario Bill, y todos los presbíteros y diáconos, que sean fieles ministros de tu palabra y sacramentos. Te pedimos por el presidente Donald, el Congreso y cuantos gobiernan y ejercen autoridad en todas las naciones del mundo, que haya justicia y paz en la tierra. Danos gracia para hacer tu voluntad en todo cuanto emprendamos. Que nuestras obras sean agradables a tus ojos. Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia, que sean librados de sus aflicciones. Otorga descanso a Peter Colburn y todos los difuntos, que sobre ellos resplandezca la luz perpetua. Te alabamos por tus santos que han entrado en el gozo del Señor, y que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial. Oremos por nuestras necesidades y las necesidades de los demás, especialmente los en necesidad de sanación: Elsa, Silvia, Judy, María, Rosa, Adam, Ariel, Jairo, María, Jacqueline, María, Nicole, Sherry, Josefina, Susan, Duke, Irby, María, Vincent Jr., Rebecca, Jan, Teófilo, Martha, Catherine, Yenis, Tina. Por favor, añade a los que quieren añadir a las oraciones para sanación. Pedimos, Señor, tu ayuda con nuestros misioneros en este tiempo tan difícil. Guíelo, Señor, para no solamente su propia seguridad, sino que para ayudar a los demás con quien trabaja. La familia Miller, Mike, Kim, Liliana, Catherine y Manette Tate. Y nuestros hermanos y hermanas en Cristo en Danvers, Massachusetts.
Te pedimos por el comité de obispo, Abby, Alejandra, Carmen, Elsa, Gwen y Mercedes. Por nuestros soldados, Ryan, Alejandra, Ashley. Te damos gracias por los que están celebrando sus cumpleaños y vamos a orar especialmente por ellos durante los anuncios. Pueden añadir sus propias peticiones y agradecimientos. Te pedimos, Señor, tu guía y ayuda a todos los médicos que están tratando de desarrollar un vaccine para el COVID-19. Dele sabiduría, Señor, y guía y paciencia en el trabajo que están haciendo. Y también, Señor, paciencia con toda la población de continuar las acciones que van a mantener la seguridad lo más posible durante este tiempo. Y en nuestros líderes de la iglesia, el obispo Andy y otros oficiales y líderes de las iglesias, especialmente en Houston, que están uniéndose para formar una guía para todas las iglesias en que cuando podemos empezar una vez más de unirnos en las iglesias para los servicios. Padre Celestial, tú has prometido escuchar lo que pidamos en el nombre de tu Hijo. Acepta y cumple nuestras peticiones, te suplicamos, no como te lo pedimos en nuestra ignorancia, ni como lo merecemos por nuestro pecado, sino como tú nos conoces y amas en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y ahora con amor de corazón a todos en su alrededor, la paz del Señor sea siempre con ustedes. Con el Espíritu. La paz. Y don Marco, la última canción para cerrar. Quédate, Señor, y después los anuncios. Quédate, Señor,
Pueden sentarse para los anuncios. El primero es que nuestro obispo Doyle está reuniendo regularmente con los otros obispos nuestras, también con ahora los líderes cristianos de las iglesias en todo Houston, y están formulando un regreso en el futuro que es sano y salvo para nosotros. Y la palabra ahora es que no antes de junio, pero en junio vamos a empezar de regresar a reunirnos en las iglesias, pero probablemente va a tener muchos límites. Entonces podemos empezar de pensar en el futuro, que está en la dirección de regresando a lo que pensamos del amor, del normal, pero no vamos a verlo por mucho tiempo, desafortunadamente. Pero en junio vamos a intentar algo para los jóvenes. Vamos a hacer un 30-hour famine. La compañía de World Vision ha desarrollado un retiro que dura el viernes y sábado en línea, por internet. Entonces vamos a empezar a mandar información a todos ustedes jóvenes y a sus padres para apoyarlos acerca de ese retiro que vamos a intentar en julio. Quiero continuar de reforzar las oportunidades que tienen de continuar seguirnos en línea por medio de nuestros servicios, y está ahí en uno de sus papeles esta acerca de las varias maneras en que puede sacar la información, los servicios y todo eso. También estamos haciendo un estudio bíblico cada noche a las 7, y si quiere unirse con nosotros en Zoom, solamente mándeme un email o un mensaje y yo puedo darles la información de eso. También, si quiere saber qué es el teléfono de alguien que quiere llamarlos, hablarles, está disponible para ustedes online, y esta información también está en este papel. También la información acerca de cómo continuar dando sus ofrendas, y la verdad es que estamos recibiendo más o menos 5 o 6 ofrendas cada semana, y nuestros ingresos están, como puede imaginar, bajando mucho, y no estoy preocupado, solamente quiero ofrecerles la oportunidad de hacer sus ofrendas como Dios quiere que lo hagamos. Siempre quiero reforzar que si está en necesidad, si han cesado sus ingresos y han llegado sus biles y ya está montando la dificultad, por favor avísame. Tenemos recursos que varios nos han dado para ayudar a nuestros miembros en la iglesia. Es lo que hacemos los miembros, apoyamos a todos unos a otros. Después de este servicio, después de apagar las velas, voy a llevarlos en un pequeño tour de afuera, porque es tan bella ahorita. Yo quiero que aprecien lo que tenemos aquí en la iglesia para levantar un poco sus expectativas del regreso en el futuro. Entonces, yo quiero hacer algo de cumpleaños. Yo creo que siempre podemos orar por los cumpleaños. Entonces, lo que quiero es que vamos a reconocer a Brianna Benavides, José Gutiérrez, Juana Martínez, Nathaniel Vázquez y Leonidas Romano, a todos ellos, y están en diferentes locaciones en la ciudad.
Entonces, levanta la mano y pedimos que el Espíritu de Dios dirija su poder en todas direcciones donde están ellos. Y oremos. Oh Dios, nuestros días están en tus manos. Mira con favor, te suplicamos, a estos tus siervos al comenzar un nuevo año. Concede que siga creciendo en sabiduría y gracia, y fortalece su confianza en tu bondad todos los días de su vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Feliz cumpleaños. Y al fin, a ver. La bendición y despedida. Que la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con ustedes y more con ustedes eternamente. Amén. Aleluya, aleluya. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Entonces, espérame un momentito para apagar las velas. Y el Sirio Pascual. Okay, voy a poner mi máscara porque vamos afuera. Empezando mañana, esta es la ley en Houston y vamos a obedecerlo porque somos buenos ciudadanos. ¿Listos? Por el coffee room, oscuro ahorita, pero con la pared que en el futuro vamos a usar otra vez, ¿verdad? Ok, afuera. No sé si puede verlo, pero el playground tiene el safety tape para que no, nadie puede jugar en él. Y aquí en el jardín de la campana. Qué bonita. La planta que se llama Elephant Ears. Las rosas. Mucho color. Y estas dos plantas gigantes que están a los dos lados de la puerta de entrada. Ojalá que pronto va a ser abierto otra vez. Y aquí al lado donde la ventana de color. Mire, feliz Pascua. Y gracias a Agnes para embellecer la entrada a nuestra oficina. Y a todos ustedes que pasan, un buen día.